Hola, buenos días a todos. Hoy nos hemos levantado con un día invernal, está nublado, ha llovido, pero bueno, hace buena temperatura, hay aproximadamente unos 12-14 grados en la calle. Hoy os quiero mostrar en este vídeo cómo hacer un desayuno equilibrado, sano y deportivo. Es un desayuno energético que yo utilizo generalmente a diario, es un desayuno fácil de hacer, cómodo y que en unos minutitos lo tienes hecho. ¿Qué tipo de alimentos o qué tipo de ingredientes tiene este desayuno? Tiene proteína de alto valor biológico, tiene carbohidrato lento, es decir, un carbohidrato de índice glucémico lento, y tiene grasa sana. Aparte tiene vitaminas y minerales por las piezas de fruta. ¿Cuánta cantidad y qué tipo de alimento exactamente es el que utilizo? He utilizado 200 gramos de manzana. En este caso son manzanas ecológicas, son manzanas muy buenas que me trae mi suegro del pueblo, de Miloncillo, un pueblo de Ávila. Y aproximadamente pesarán como unos 200 gramos. Tenemos 200 mililitros de leche desnatada. También tenemos unos 25 o 30 gramos de proteína whey. Es una proteína aislada al 90% de pureza, ¿vale? Tenemos 70 gramos de avena molida, que es un carbohidrato muy interesante, muy proteico y con un índice glucémico bajo, es decir, que vierte el azúcar en la sangre paulatinamente. Y también tenemos como grasa sana, que a mí me encantan, nueces. En este caso son 25 gramos y está formada por unas 5 nueces aproximadamente, dependiendo del tamaño de las nueces. También son nueces ecológicas y son más pequeñitas. En cuanto a cómo darle sabor al batido que vamos a hacer, pues yo generalmente utilizo, depende de la temporada, un poquito de café descafeinado, o si queréis cafeinado, pues lo descafeinado. Y a veces stevia, es un edulcorante, es el más sano que podemos utilizar, y con unas gotitas es suficiente. ¿Cómo haríamos la mezcla? Bueno, lo primero de todo, calcular que este desayuno aproximadamente tendrá como unas 680, 690 kilocalorías, que equivale a una persona como yo que pesa unos 72 y medio aproximadamente, y es un desayuno que aporta el 100% de nuestras necesidades energéticas para la parte del desayuno, que en este caso yo he calculado como un 25% del total del día. ¿En qué está formado? Pues está formado por un 25% de proteínas, un 47% de carbohidrato y un 28% de grasa. Este desayuno realmente a mí me aporta la energía suficiente para poder entrenar, con lo cual me aporta la energía que yo voy gastando en reposo, que se llama metabolismo basal, junto a la energía que yo gasto para mi actividad física. Entonces, ¿cómo haríamos la mezcla? Yo os recomiendo tener un envase de este estilo, que es un mezclador, donde tenemos una bola de alambre que nos ayuda a hacer la mezcla sin que quede grumos. ¿Cómo haríamos la mezcla? Cogemos la leche simplemente, la vertemos en el mezclador, cogemos la proteína, la mezclamos también en el mezclador y por último la avena molida, igual, hacia adentro. Podemos meter aquí la parte de café. Yo en este caso voy a utilizar stevia. A mí no necesito realmente el sabor dulce, me gustan las cosas que no sean muy dulces. Meto la bola de alambre, enrosco y vale. ¿Vale? Y ya estaría listo para tomar. Así de sencillo. Entonces, empezaría con la fruta, me tomo el batido y por último los frutos secos. Me preguntaríais seguramente cómo realizo yo las equivalencias. Pues es fácil, yo simplemente utilizo un cacito como este que tiene una capacidad de unos 75 mililitros o una cuchara sopera. En cuanto a los ingredientes que he utilizado, pues serían un cacito raso de proteína o dos cucharadas soperas. Y en cuanto a la avena, sería dos cacitos rasos o cinco cucharadas soperas. Esa sería la equivalencia básica. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y yo os dejo desayunando antes de entrar. Adiós.